hoy estamos a ritmo de bachata y de bachata buena, porque tenemos con nosotros desde los Estados Unidos el grupo KB. No sé cómo hacerlo. Se enreda el corazón y me quiebro por dentro. Se nubla mi razón pensando en los momentos que vivimos juntos, volando al cielo. Cuando fuiste mía y cuando fui tu dueño. Puedo aparentar, vistiendo canción, ¿cómo me duele? Líricas bellísimas. ¿Quién escribe para ustedes? Bueno, esa canción la compone un escritor colombiano, que ese hombre canta vallenato y la canta con Luis Enrique. Oh, qué bien. ¿Qué tiempo tiene la agrupación y dónde están radicados ustedes? Bueno, nosotros somos nacidos en Santiago, República Dominicana, y vivimos en la ciudad de Paterson, New Jersey, en okay. Estados Unidos. Tengo entendido que usted está aquí solito hoy, pero que son dos. Somos. Háblame de la parte que falta, el otro integrante. Bueno, es mi hermano menor, tuvo una emergencia y estamos aquí cumpliendo con el...
¿Y cómo le ha caído las Navidades aquí en República Dominicana, fin de año? ¿Han tenido buena aceptación con su música? Sí, sí. La República Dominicana de verdad que ha aceptado nuestro proyecto. Bueno, sé que tenemos otro tema que viene por ahí ahora. ¿Cómo se llama ese? ¿Qué haré sin ti? ¿Qué haré sin ti? Sí. Eso es como una secuela de Cómo me duele. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Antes de despedirme, quiero que me digas para contrataciones con quiénes tenemos que hablar y cuáles son las redes sociales que ustedes están utilizando. Bueno, aquí en la República Dominicana, Renzo Torres. Ok. Y tenemos los números en pantalla. Sí, los números están en pantalla. Y en los Estados Unidos, Domingo Production, que es el productor de nosotros. Ok, y redes sociales para todas esas personas que quieran seguirlos. Sí. Y conocer un poco más de lo que es Grupo KB. Bueno, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, estamos también en YouTube. Okay. Estamos en todas las redes sociales. Como Clan Bachatero. Clan Bachatero, sí. Bueno, yo lo dejo a ustedes disfrutando de la buena música de este grupo bachatero KB. ¿Sabes quién es? Porque nunca antes confesaste que tenías en mente.